Estamos en el programa Las Recetas de Armando. En esta ocasión vamos a preparar una deliciosa entrada. Como entrada tenemos una rica ensalada. A la ensalada conviene que le pongamos una gran cama de lechuga. La lechuga, como ustedes saben, es favorable para el sueño. ¿Y qué mejor para generar aprendizajes significativos que el sueño? Así que puede aderezar esta ensalada con la imaginación y la creatividad de los adolescentes en su grupo. Así que repetimos los ingredientes. Una cama grande de lechuga para generar bellos y hermosos sueños. Sueños de esperanza, sueños de amor, sueños de paz. De plato fuerte en estas recetas de Armando, vamos a sugerirle que usted decida con qué combinar su platillo de ensalada con un plato fuerte. El plato fuerte, procure usted que sea sin agresividad, sin dolor. Fuerte, pero no doloroso. Y para terminar con estas breves recetas de Armando, vamos a preparar un delicioso rompope. ¿Usted sabe cómo se prepara el rompope? El rompope ha sido tradicionalmente elaborado por monjas. Estas monjas batían con paciencia y dedicación las yemas de los huevos. Hartos huevos, como dicen aquí en México. Hartos huevos con azúcar. Batidos los huevos hasta que el azúcar vaya aclarando las yemas. Una vez que usted tiene claras las yemas batidas con el huevo, va usted agregando poco a poco un poco de vainilla. La vainilla le va a devolver el color, pero usted seguirá poniendo azúcar para aclarar los huevos. No el huevo entero, solo las yemas. Una vez que usted tenga sus yemas bien claritas, puede usted batir así o así, como usted lo prefiera, pero no deje de batir sus huevos, por favor. Una vez que usted tenga esto, vierta suavemente la leche templada. La leche poco a poco bien templadita para ir mezclando. No caliente, porque cuece el huevo. No fría, porque lo cristaliza. Templada. Su leche templada, bate usted sus huevos con harta enjundia, como también dicen acá en México, y tendrá usted un rico rompope. El añejamiento o sabor a vino, usted lo tendrá de la mezcla que haga con el azúcar y la batida. Sírvase al gusto. Recuerde, no tomar en exceso, pero sí agregar todos los huevos que usted desee para que su receta quede espléndida. De primer alimento, una ensalada con mucha lechuga. Su salón de clase será una magia con tanto sueño que genere tanta lechuga como usted desee aportar. Su plato fuerte, elíjalo usted, que combine entre la lechuga y el rompope que acaba usted de preparar. Si quiere colaborar con nosotros en las recetas de Armando, puede usted comunicarse a Dejes Media Televisión, ya sea por el chat que se activa en la revista cuando usted inicia la transmisión del programa o directamente en el tercer piso de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal. Sea para colaborar con nosotros como cocinero y decirnos cómo sugiere usted que sean sus clases en la escuela secundaria
o bien para compartirnos una receta que podamos extender a la demás comunidad educativa. O bien puedes también enviar tus correos electrónicos con algún video o material de lo que ya se está trabajando en tu escuela secundaria técnica. Por hoy ha sido todo. Yo me despido, soy la chef. Y esto ha sido todo por hoy. Esperamos tu colaboración. Necesito un asistente en cocina. Así que te esperamos. ¡Chao!